Bienvenidos a Q Regional. Una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. En el contexto de la Feria del Libro de Berazategui, en el Centro de Exposiciones Roberto de Vicenzo, se presentó el 13º Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña Argentina 2017. Me pareció maravillosa el encuentro musical. La verdad que nuestros alumnos disfrutaron mucho. Nosotros no tenemos la disciplina música en la escuela, tenemos plástica y danzas, y me pareció maravilloso que vengan y escuchen música latinoamericana, que para ellos va a ser muy rico. Bueno, es un encuentro donde vienen un montón de bandas de toda Latinoamérica, de Centroamérica, a generar un encuentro, en este caso Argentina. Otros años se ha hecho en otros lugares de Latinoamérica, como Chile, el año pasado. Y bueno, consiste en conciertos, talleres para docentes, en conciertos en lugares con abordaje sociocomunitario. El trabajo infantil busca propor la aproximación de los niños y niñas con los ritmos brasileños y también con la cultura de la infancia, respetando su imaginación, su poder de expresión. Entonces, busco traer a las canciones una diversidad para que puedan imaginar y vivenciar la música de una forma más completa. Esta feria que nos permite darle a los chicos otra mirada de lo que es el libro y la lectura. En la escuela, 4 horas por ahí no alcanzan, pero hacemos todo lo posible para que tengan esta visión de la cantidad de libros, de estos espectáculos, de la narración de cuentos, de la música. Entonces nos parece maravilloso arrimarlos, acercarlos a esta disciplina, que es la lectura y la música, la combinación perfecta para los chicos. Yo, esta es mi primera vez acá, en Argentina, nunca tenía vindo para acá. Mi primera vez, estoy achando todo maravilloso, es una experiencia muy interesante poder encontrar acá compañeros de la música infantil de otros lugares, de otros países. El objetivo es musicalizar Latinoamérica, ¿no es cierto? Compartir la música y esa música que realmente nos identifica como es Latinoamérica y Centroamérica. Creo que eso es lo más importante, compartir cada uno de nuestras músicas, la identificación, esa fuerte identidad que tenemos cada uno según las regiones. Creo que eso es lo más fuerte. Y lo otro es hacer este intercambio, de conocer al otro lo que está haciendo, las realidades, todo a través del arte, ¿no es cierto?, de la música. En el marco de la Semana de la Industria, el Comercio y el Trabajo en Quilmes, en el Museo Histórico Regional Almirante Brown de Bernal, se realizaron charlas con investigadores especialistas en patrimonio municipal. Los vecinos participaron de las disertaciones en arqueología industrial y pudieron formar parte de recorridos históricos por las fábricas destacadas del distrito. Consideramos que en este museo, que es el Museo Histórico Regional Almirante Brown, justamente como se tratan temas regionales, que el tema de las industrias emblemáticas de acá de Quilmes sea el centro. Ahora nos encontramos con algunos especialistas que están dando en este momento algunas disertaciones de arqueología industrial, básicamente. Justamente es un polo de conocimiento, el Museo Regional, y estamos tratando de, en esta Semana de la Industria del Comercio y el Trabajo de Quilmes, poder traer especialistas de otros sitios que nos den cuenta de cómo tomar lo que es el patrimonio industrial, en este sentido histórico, arquitectónico y también arqueológico. La importancia de este tipo de charlas es alta porque Quilmes y Bernal también han tenido un desarrollo industrial muy fuerte, más durante la década del 30, del 40, del 50 y del 60 también, y es importante que quede reflejado y que se vea, que la gente pueda aprender, que pueda verlo, que se difunda y que no quede olvidado en un pasado. Bueno, ahora esas industrias han en muchos casos ido para otros lados, desparramados, salido un poco del centro. Y se han perdido en su recuerdo, digamos. Es interesante que la gente pueda ver este tipo de eventos y de charlas y poder absorber ese tipo de información, ¿no?, ese tipo de conocimiento. La idea es contar la historia, llevar la historia
al vecino, a las escuelas. La verdad, nosotros comenzamos con este sitio a partir de pensar en la importancia que tiene para los vecinos. Y se nos plantea también el relato de los vecinos con respecto a estas industrias que fueron emblemáticas y fueron significativas no solo desde la cuestión histórica, sino también en las economías familiares en esa época. Es, realmente es muy importante. Como iniciativa de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Productivo, los productores verazateguenses tuvieron la posibilidad de exhibir sus creaciones en la Feria Emprender. En la Plaza Rigoló, más de 50 emprendedores ofrecieron a los vecinos calzado, indumentaria, marroquinería y artesanías en madera y cerámica. Esto también es un llamado para los vecinos de Verazategui y los municipios aledaños para que vengan a apostar al consumo local, a los emprendedores locales y sobre todo a las cosas que se llevan un producto con buen precio y calidad. No, realmente el espacio que nos brinda la municipalidad es único. Creo que es el único, muy pocos municipios que te dan la posibilidad de poder exponer tus productos de forma totalmente gratuita. Los gazebos son nuestros, tenemos la mesa, las sillas. También brindan capacitaciones para que no quede solo un microemprendimiento, sino poder ir creciendo y formando un negocio más serio, una empresa más grande. Así que me parece que la verdad que muy agradecida la oportunidad que nos dan. Muy buena, siempre paso porque doy clases cerca de acá. Y vengo a comprar algo, o sea, para regalar a una a mi compañera nada más. Pero está bueno porque tenés una variedad de cosas. O sea, está accesible y aparte son cosas originales. O sea, que no lo volvés a encontrar en un local. Lo que tratamos de hacer a través del programa Emprender es concientizar sobre todas las cosas, de fijar un precio justo, ¿no? Que sea redituable para el emprendedor, pero también para el vecino, ¿sí? Y que no tengan que ir a otros lados, a capital o a otros municipios a comprar, sino que lo puedan encontrar en su propio territorio. Entender que todos son vecinos, entonces apostar y ayudar y colaborar con cada uno de ellos. Sí, yo creo que la gente está valorando más lo que es el trabajo artesanal. Me pasa con amigos y conocidos que ya en vez de capacitar un negocio a comprar para hacer un regalo, se vienen acá a la feria y compran algo que saben que está 100% hecho a mano, con amor, que si quieren hacer una modificación se puede hablar con el artesano, se hace a pedido. Eso creo que la gente lo valora muchísimo. Sí, es necesario porque más allá de que uno puede encontrar información por páginas o por redes sociales, está bueno que ellos tengan la posibilidad de tener un espacio físico, que es necesario porque, por ejemplo, alguien pasa o va caminando y encuentra algo y le atrae. Es diferente a estar en las redes sociales, encontrarse, buscar, y es necesario para ellos, para que sigan desarrollando su proyecto. Brinda mucha satisfacción la feria y todo este tipo de acciones porque la verdad se enmarca desde algo solidario, desde algo social, entonces eso le brinda un valor agregado. Los emprendedores entienden que uno crece con el otro y eso también se ve plasmado en los vecinos que día a día siguen apostando y apoyando a los productos locales. En el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Quilmes se realizó una feria de las colectividades. Cada curso debió investigar sobre temas culturales, económicos y sociales de un país en particular. Además, hubo un espacio donde se realizaron bailes, shows de bandas en vivo y un mural. Nuestra muestra, más que nada, está abocada a este trabajo colaborativo, este trabajo que realmente tenemos que hacer con los estudiantes para que se comprometan, para que investiguen, tener un espacio distinto del aula y, por lo tanto, entonces quisimos generar un evento en donde todos participen, donde nadie se quedara afuera. Bien, fue muy lindo el trabajo en grupo de ellos, la organización, cómo plantearon los temas. No, fue muy lindo y la colaboración de los papás también, ¿no? Que pudieron participar un poquito, ayudar un poquito en eso. Los chicos lo que tienen de bueno es cuando vos los sacás del aula, ¿sí? Tienen otra motivación. Entonces hay que aprovechar el salir del aula, ¿sí? Porque parece que toda la pedagogía solamente está en el aula y no, también está afuera, ¿sí? Es lo que tratamos de rescatar nosotros y hoy vimos los frutos. Hay varios procesos, durante los cuales hay gente que va a hacer la exposición, hay gente que solamente va a hacer los armados y después todos tratamos de que, a su vez, porque es importante primero que ellos estén mostrando lo que hacen y después que puedan ver
lo que hacen sus compañeros, porque acá hay desde primero a sexto año, o sea que están todos los años y hubo oportunidad que venían también a mostrar lo que hacen culturalmente con grupos de rock, de baile folclórico. Hubo hasta un grupo que bailó a los 70, hizo disco, así que hubo muchas variantes culturales que pudieron mostrar lo que ellos hacen. La verdad que por ser un colegio tan grande, hay muchas representaciones culturales adentro y a veces darles esta oportunidad de un espacio abierto, libre, donde muestren lo que hacen, les gusta y lo disfrutan. Me parece re lindo que se integren los turnos, que se conozcan, la verdad que me parece muy lindo. El trabajo pedagógico es en equipo, ¿sí? Entonces, nosotros que permanecemos mucho tiempo acá, lo hacemos así y tenemos la satisfacción de tener este tipo de alumnos que a veces uno dice, bueno, la juventud y todo esto. No, hay tantas cosas rescatables como esto, como poder trabajar con ellos. Pero hay que estar con ellos y para ellos, que eso es lo más importante. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visítanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar. Hasta el próximo programa.